Muy bien, muy buenos días para todos y todas. Para mí es un placer tenerlo a cada uno de ustedes aquí. Yo trabajo desde preprimario a cuarto, por eso ustedes dirán, ay, ¿por qué están divididos? Porque yo quise hacer la primera escuela de paz para que nos demos a conocer y nosotros, mi equipo, que son ustedes, conjuntamente con los estudiantes, vamos a hacer compromiso. Todos los meses, que son de mi equipo, nos vamos a encontrar y vamos a trabajar un tema. Ese tema yo no lo cogí al azar. Conjuntamente con la primaria se hace un cronograma. Ellos hizo otro organismo de apoyo a la EPM. La EPM es la Escuela de Padres, Madres y Tutores. Entonces se hizo un cronograma. Ellos fue que eligieron los temas. Yo además elegí el de este mes. Y le voy a decir el por qué yo elegí el de este mes. Yo te hago el coro contra el bullying. Por eso usted me dijo, pero la psicóloga volvió a informarse. Esta es una campaña que el ministro hizo un foro con estudiantes. No sé si uno de ustedes estuvo presente. El ministro se reunió en Santo Domingo con los estudiantes y le dijo qué tema ellos deseaban o le hacía falta que se le trabajara. Aquí está la historia de Marcos. ¿Quién tiene a Marcos allá? Ustedes solamente van a venir a leer, a completar, a leer las respuestas que ustedes le dieron a las preguntas y ustedes también. Los dos casos lo vamos a ir leyendo. Vamos con Marcos. Es un niño afectuoso, educado, buen estudiante, comunicativo, abierto, tiene 10 años y está un poco grande. Un día pidió dejar la casa de sus abuelos en una pequeña comunidad rural para ir a vivir a la ciudad con su madre, que residía allí por motivos laborales desde hacía varios años. Para su escolaridad, su madre eligió un centro educativo cercano a su casa. Marcos empieza ilusionado. Empieza a tener pesadillas nocturnas. En ellas deja traslucir que tiene miedo, pues grita y pide protección. Su madre no sabe qué hacer. Coincide este momento con un incremento en la obligación que Marcos se ha puesto a sí mismo de llevar todos los días algún juguete o chuchería. Para, según él, hacer más mejores amigos, Marcos tiene un buen rendimiento y no presenta problemas, pero que estará atenta. Más adelante, Marcos empieza a quejarse y a recibir distintos tipos de extorsión y amenaza, por lo que la madre se entrevista con la directora, que confirma la versión de la profesora que Marcos no ha presentado ningún problema en la escuela. Explica que el centro educativo hay supervisión en cuarto grado. La escuela nunca fue fácil para él, pero siempre se presentó con una sonrisa en su rostro y con ganas de dar lo mejor. Señalaba su padre. Durante el curso 1999-2000, Rian sufrió acoso por parte del grupo de alumnos de la escuela a causa de su trastorno de aprendizaje. En diciembre, comenzó de nuevo por ellos, el chico pidió por Navidad su padre aprender boxeo para poder defenderse de los agresores. A raíz de esta pelea, en febrero del 2003, disuelta por el subdirector del instituto, el agresor dejó de...